Muchas gracias por seguirnos acompañando en el informativo de ITV Channel, donde le damos a conocer las noticias más importantes del departamento de Jutiapa, las que llevamos hasta la comodidad de su hogar con todo el equipo de trabajo y por supuesto con toda la buena voluntad de mantenerlo informado de lo que acontece en nuestro departamento. Continuamos con más noticias. La Oficina de Saneamiento Ambiental del Área de Salud de Jutiapa, a través de su encargado Leizar Aguilar, pues brinda algunas recomendaciones a las municipalidades de este departamento. Dado a la entrada del invierno, es muy importante que se clore el vital líquido que llega a las viviendas, señaló Leizar Aguilar. La Oficina de Saneamiento Ambiental recomienda a las municipalidades de este departamento clorar el agua que llega a las viviendas. Como responsable de la situación de agua y saneamiento del departamento de Jutiapa, queremos decirles y pedirles en primer lugar a las instituciones, en este caso las municipalidades, en este caso los comités de agua de las diferentes comunidades del departamento de Jutiapa, de los consejos comunitarios de desarrollo donde no hay comité de agua. En esas fechas, cuando inicia el invierno, se nos incrementan por lo regular a nosotros las enfermedades diarreicas, parasitarias, a consecuencia de la contaminación que se da por las primeras lluvias. Se nos incrementan los casos de rotavirus, se nos incrementan los casos de amebiasis, parasitosis. Resulta que con las primeras lluvias, por la mucha contaminación que existe en los afluentes de agua, principalmente ríos, riachuelos, y aquellos nacimientos, fuentes desprotegidas, ¿verdad?, que abastecen los sistemas de agua de diferentes municipios y comunidades, por ese tipo de contaminación, por desechos sólidos y desechos líquidos del sistema de drenaje, se nos incrementa el riesgo de enfermedades. Por lo tanto, a través del área de salud, Ministerio de Salud, con apoyo de UNICEF, pedimos a la comunidad, en el caso de los comités de agua ya mencionados, que se ubiquen con los inspectores de saneamiento ambiental de los diferentes municipios para que se organice lo que es la capacitación sobre mantenimiento de los sistemas de agua, revisión de las cajas de captación y limpieza y desinfección de los tanques de distribución. Nosotros estaremos apoyando con cloro en polvo para hacer la desinfección, porque lo importante es que si protegemos las fuentes, si protegemos los tanques de distribución, vamos a evitar la turbidez a través de escorrentía de agua lluvidiza. Ojalá tomen muy en cuenta estas recomendaciones de las municipalidades de este departamento jutiapaneco. Hay algunas que sí están cumpliendo con este requisito, algunas otras pues todavía no lo hacen, y es muy importante el poder evitar las enfermedades por el agua contaminada. Cambiamos el orden de las noticias. El día de ayer fue un día muy importante para el planeta Tierra y para nuestra naturaleza, y es que se festejó el Día del Árbol. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dirigido por el ingeniero Mario de Paz, pues da a conocer que realizaron distintas actividades para conmemorar este día en algunos municipios del departamento de Jutiapa. Con distintas actividades en algunos municipios de este departamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales festejó el Día del Árbol. Quiero informarles de que el día de ayer estuvimos presentes en el municipio de Progreso y en el municipio de Comapa. El día de ayer celebramos el Día del Árbol, iniciando como les repito en Comapa, en la escuela de la aldea San José. Estuvo presente el señor alcalde, los miembros de la CODEMA, la brigada militar y representantes también de reservas militares. El objetivo era reforestar el área de la escuela de esta aldea. La participación de los alumnos fue lo importante, porque ellos están conscientes de que sembrar un árbol es captar carbono y por lo tanto tener oxígeno para nuestra vida. Se les explicó a ellos la importancia de proteger los árboles y de sembrar un arbolito cada uno de ellos, para que en un futuro
la cobertura forestal de nuestro departamento sea aún mejor y podamos contar con un oxígeno puro para nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos conscientes y como delegación tenemos que estar pendientes del trabajo que se hace en materia ambiental. Esta vez pues tocó a la aldea San José del municipio de Comapa llevar a cabo la reforestación de este municipio. Alternamente también estuvimos en el municipio de El Progreso, en donde se sembraron cerca de 1.200 arbolitos. Esta actividad fue coordinada con la municipalidad y la delegación del Ministerio de Ambiente de aquí de Jutiapa. Nosotros estamos comprometidos a nivel departamental a sembrar cerca de 10.000 arbolitos para contrarrestar las consecuencias del cambio climático que está ocasionando, los daños que está ocasionando a nuestro planeta Tierra y específicamente a Jutiapa. Creemos que unidos todos para poder contrarrestar este cambio climático que está dando consecuencias negativas, unidos todas las instituciones, municipalidad, gobierno y las personas particulares, podemos ejecutar acciones que contrarresten las consecuencias negativas de estos cambios que están aplicándonos. También estamos trabajando en los diplomados formador de formadores, que de hecho el día 5 de junio tenemos la clausura de un diplomado que es en Quesada, y el día 30 de este mes de mayo tenemos la clausura en el municipio de San José Catempa. Están certificándose cerca de 200 alumnos que recibieron este diplomado y quienes se van a convertir en agentes multiplicadores para tratar ellos de dar a conocer en sus áreas de acción los conocimientos adquiridos en materia ambiental, en el uso del adecuado del agua, el reciclaje de la basura, el bosque, la reforestación, todo tipo de tema ambiental que vaya y contribuya a combatir el cambio climático. Sabemos que como personas tenemos la obligación de ejecutar acciones desde nuestro hogar para poder ayudar a conservar nuestro medio ambiente. Estamos conscientes también que como delegación departamental del Ministerio de Ambiente, nuestro principal objetivo es la protección, conservación y mejoramiento del ambiente, y estamos trabajando para eso. Importantes declaraciones del ingeniero Mario De Paz, delegado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Jutiapa. En la nota de cierre para esta emisión, una noticia que ha estado causando pues mucha expectativa, mucha controversia, y es que a la Auxiliatura de los Derechos Humanos en Jutiapa llegó una denuncia anónima donde se manifiesta que se les está exigiendo pago a los padres de familia para la refacción de los estudiantes. Se realizó una investigación por parte de la Auxiliatura de los Derechos Humanos en Jutiapa y esta mañana pues el licenciado Darío Flores da a conocer los resultados de esta investigación, donde se manifiesta que no se está obligando a ningún padre de familia a dar pues esta cuota, sino que fue un arreglo que se realizó entre la directiva de los padres de familia para pagar el gas que se utiliza para realizar refacción, aparte de la que da el gobierno a estas escuelas públicas. El auxiliar departamental de los derechos humanos da a conocer los resultados de la investigación en la escuela Montúfar. De una queja que se tuvo vía teléfono en esta auxiliatura, en el cual en la escuela Montúfar estaba cobrando 20 quetzales para la refacción de los niños, se tuvo un acercamiento con la señora directora o una investigación para determinar los hechos denunciados. De esa cuenta es que pudimos obtener un acta en el cual se faccionó en una asamblea de padres de familia. El punto acá es que, como manifestaba la directora y consta en el acta, es que en esta oportunidad, en el mes de mayo, recibieron la cantidad de 20.293 quetzales con 82 centavos, que este dinero es para dar refacción en 65 días para todos los alumnos de la escuela Tufar. Prácticamente estamos hablando, si hablamos de días hábiles, de 3 meses, todos que son 20 días hábiles al mes, de 3 meses y una semana más. Para lo que se utilizaría estos 20.293 quetzales. Esto equivale, según las cuentas que se hicieron, a 1.11 por alumno. Este dinero no incluye la elaboración de los alimentos que se le paga a una señora, ni incluye el gas propano que se utiliza para la elaboración de los mismos.
Entonces, de esa cuenta, según lo manifestó la directora y se encuentra en acta, como dije anteriormente, es que en esa asamblea se tocó el punto en el cual se le pedía a los padres de familia si en algún momento ellos podían constituirse a elaborar los alimentos para bajar los costos. Se determinó, de acuerdo a los padres de familia de dicha asamblea, que ellos no tenían el tiempo para poder estar elaborando los alimentos en la escuela. De esa cuenta es que se acordó aportar la cantidad de 20 quetzales, las cuales servirán para pagar a la persona que elabora los alimentos y para poder cubrir los gastos del gas propano. Bueno, es así como ponemos punto final a la historia de la escuela Montúfar, donde estaban diciendo por ahí, o manifestaban algunos padres de familia, que se les estaba cobrando, o aparte no tiene nada que ver, ya lo daba a conocer el licenciado Darío Flores, no es así, es un acuerdo que tienen con la directiva de padres de familia. Y nosotros también es así como ponemos punto final a las noticias para este jueves 23 de mayo del año 2013. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del informativo. Será hasta el día de mañana cuando nosotros volvamos a las 7:30 de la noche para traerles lo más importante de las noticias que suceden en el departamento de Jutiapa. A nombre de los que hacemos posible esta emisión, queremos desearle que tenga la mejor de las noches. Con permiso.